Saludos, pues ya tenemos el primer móvil del año y es el Samsung Galaxy A20e, un smartphone bastante pequeñito, pero con unas especificaciones bastante interesantes. Comentaros que a partir de ahora en mi Instagram @geekstelevisión, os dejaré también el enlace en el comentario, vais a tener información que iré subiendo poco a poco sobre este smartphone, así no hace falta que os esperéis a mi vídeo final o la review final. También sabéis que tenéis un post en el apartado comunidad, donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre él y os lo responderé en un próximo vídeo. Y también tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar a ver qué tal funciona este smartphone. Como veis, es una unidad usada. Vamos a empezar a abrirlo por aquí. Hoy he traído un cuchillo bastante grande. Pues en este caso nos ha llegado el móvil, el cargador original y un cable USB tipo C, como podemos ver aquí. Vamos a ver si vemos el voltaje del cargador, que me imagino que será de 5 voltios como es tradicional y 9 voltios a 1,67 amperios. Me imagino que también traerá algunos auriculares, pero en este caso no nos ha venido. En esta parte tenemos lo que es la doble cámara de 12 y 5. Tenemos también el sensor de huellas, esto es plástico. Y por debajo tenemos lo que es la toma de auriculares y lo que es la conexión USB tipo C. Esto es el altavoz. Aquí tenemos la cámara de 8 megapíxeles. Tenemos aquí el portatarjetas y aquí pues me imagino que tendremos el micrófono de cancelación de volumen, de ruido. Aquí tenemos lo que es los botones, se ven muy firmes. Y el botón de encendido. Esto, por lo que veo, es de metal. Y ahora vamos a encenderlo a ver qué tal funciona. Tenemos una pantalla HD de 5,8 pulgadas tipo PLS, que es la tecnología IPS de Samsung. Tenemos el procesador Exynos 7884 que ya teníamos en el Samsung Galaxy A10. Este modelo tiene 3 GB de memoria RAM y vamos a configurarlo. Algo que me gusta es que encuentra redes 5G, como podemos ver. Esta de aquí arriba es la 5G y esta sería la 2,4G. Me gusta muchísimo el tamaño de este smartphone. Es muy, muy cómodo en mano. La batería es de 3000 mAh. Vamos a ver qué tal nos dura. Bueno, voy a seguir configurándolo. Como vemos aquí, tenemos reconocimiento facial y sensor de huellas. Yo voy a configurar las dos cosas y ver qué tal funcionan las dos. Algo que no me está gustando nada es que me está diciendo que instale aplicaciones de terceros. Evidentemente lo voy a omitir, pero esto no debería ser así. Muy bien, ya se ha configurado y vamos al cajón de aplicaciones y vemos que Facebook y Netflix ya vienen de por sí preinstaladas, como por ejemplo OneDrive y algunas aplicaciones más que no debiera. Vamos a ver en ajustes qué características y especificaciones tenemos de este smartphone. Como veis aquí, tenemos la capa de personalización One UI, la versión 1.1, y estamos corriendo Android 9. Como podéis ver aquí, pues me ha llegado otra actualización, la cual vamos a bajar de unos 433 megas. Es un parche de seguridad de noviembre de 2019, así que veo que está bastante bien actualizado. Si hay alguna más, pues ya os lo iré comentando. De acuerdo, pues como he comentado antes, en mi Instagram, @geekstelevisión, vais a encontrar a diario más información sobre este smartphone que os iré comentando. Estad atentas y atentos a mi cuenta, porque ahí vais a tener información extra. Y en el apartado comunidad, también tenéis un post abierto para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y lo responderé en los próximos días, ¿de acuerdo? También sabéis que tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar. Bueno, como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, te agradecería un me gusta y que te suscribas al canal, ¿de acuerdo? Un saludo.